En este video les he traído algo muy especial, algo que les va a servir a ustedes que tienen una cámara y quieren conectarle a su laptop o computadora. Esto es un capturador de video. Sí, pero no es cualquier capturador de video. Es el capturador más barato que vas a encontrar en el mercado y que realmente me ha dejado sorprendido. Así que si quieres saber qué capturador uso para mis streams o transmisiones en vivo, quédate hasta el final del video. What's up guys, soy Ismael Pierre y como vieron voy a mostrarles qué capturador de video voy a usar y sí, es el capturador más barato que van a encontrar en el mercado. Es este capturador de video que tengo aquí. Sí, viene en una, a mí me vino en esta funda, dependiendo dónde lo compres tal vez te venga en una cajita, pero es un capturador de video muy barato. Así que vamos a hacer el unboxing de este capturador y para ver qué especificaciones tiene y qué beneficios nos va a dar para conectar nuestra cámara a nuestra laptop o computadora. Así que comencemos. Vamos a hacer el unboxing de este capturador de video. A mí me vino en este paquete. Yo ya tengo este capturador más o menos un promedio de 4 o 6 meses, si no me equivoco. Entonces el capturador viene así, te viene en esta funda. Aquí está el capturador, lo voy a dejar aquí a un lado. Y adentro nos viene con lo que es este User Manual, manual de uso. Aquí sale HDMI capturador de audio. Y nos vienen con las instrucciones. Acá pueden ver las instrucciones. Tenemos las siguientes configuraciones. Soporta una entrada de 4K. Sí, 4K. Es capaz de soportar una entrada de 4K, pero la salida de resolución máxima que nos va a dar es 1080. Entonces, soporta 4K, pero la salida que vamos a recibir en la computadora es de 1080. Soporta 8, 10 y 12 bits de color. Ahí nos da la especificación del estándar del cable HDMI hasta 15 metros. Ahí vemos que lo podemos usar con varios softwares como VLC, OBS, AmpCam, etc. Bueno, ahí yo incluiría Zoom, que lo he usado para WordCast, VMix o otros programas que usen para hacer transmisiones en vivo. Soporta Android, Windows y Mac. O sea, si tienes una Mac, excelente. Windows, obviamente, soporta y Android. Si tienes un cable OTG, podrías conectarlo a tu celular. Y te serviría igualmente este capturador. Bueno, ahí nos da que es un USB estándar, bla, bla. Y lo demás que ya pueden leerlo si, cuando compren este capturador. Listo. Nos viene con esto. Y esta es la belleza del capturador que tenemos. Entonces, miren, es muy pequeño, compacto. Es una entrada USB. Aquí y acá tenemos otra entrada que es la entrada HDMI. A través de esto nosotros podemos conectar lo que es nuestra cámara. ¿Cómo lo haríamos? Listo, antes de hablar de cómo conectar lo que es nuestro capturador HDMI, que lo están viendo aquí, les quiero decirles más o menos de qué material es. Esto no es plástico, no es plástico para nada. Es como un aluminio, incluso diría que es metal, escuchen. Si no suena para nada plasticoso, entonces es muy resistente. Yo ya, miren el tiempo de uso que llevo, bueno, como lo he cuidado también, o sea, se ve totalmente nuevo y es muy resistente, así que por tema de resistencia, si es que creen que es muy frágil, para nada, tiene el cuerpo muy resistente y además se nota que es de calidad. Bueno, ahora les voy a indicar cómo se hace para conectarle. Voy a hacer otro video que ya les voy a indicar en qué software los podemos usar y la calidad de video que nos muestra. Pero ahorita les voy a indicar cómo lo conectarían. Para conectarlo, ustedes pueden usar un cable HDMI. En el caso de esta cámara Nikon y de la mayoría de las Nikon, usan este que es HDMI mini o HDMI tipo B. Entonces este va conectado a la cámara. Y este extremo de aquí va lo que es el capturador de video.
Entonces nos queda este USB libre y lo conectamos directamente a nuestra laptop. Entonces así le conectamos a la laptop y ya tendríamos la señal de la cámara. El capturador de video tiene un chip y un circuito que hace que sea posible conectarlo a través de USB. Si tú coges esta entrada HDMI mini, le conectas en tu cámara y la mandas por la entrada HDMI que tiene tu laptop, no te va a coger para nada la señal y ni la imagen que envía tu laptop. En serio, para nada. Pruébalo. Te espero. ¿Sí? No funciona. Porque yo había intentado desde hace mucho tiempo conectar lo que es mi cámara a la laptop, pero me era totalmente imposible. Entonces investigué un poco y encontré este capturador de video. Entonces es una buena inversión, es muy barato. Yo he trabajado en algunas producciones de lives en los cuales se usan switchers. Entonces los switchers son aparatos, bueno, hay desde el ATEM Mini, que es uno de los más pequeños de Blackmagic, hasta otros aparatos más grandes, y ya les voy a dejar algunas imágenes. Se utilizan esos aparatos para lo que es capturar la señal de varias cámaras. En este caso, como necesito conectar una sola cámara y no necesito switchear ni nada, entonces este aparato es muy útil. Yo les recomendaría que se compren y que se consigan uno de estos. Pueden conseguirlo en muchos precios, pero es una buena inversión y una inversión muy económica que les va a servir para mejorar la calidad de sus transmisiones en vivo usando este simple aparatito que es un capturador de video. Entonces, si tienen alguna duda sobre este capturador de video, déjenme en los comentarios. En estos días voy a subir un video de cómo conectar nuestro capturador de video a nuestra laptop o computadora. Así que si veo que comentan bastante, voy a hacer el esfuerzo para grabar lo más pronto posible y subir ese tutorial de cómo usar nuestra laptop junto a nuestra cámara para mejorar nuestras transmisiones en vivo. Así que muchachos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Déjenme sus dudas sobre el tema, sobre este capturador. Hay más capturadores de video. Si tengo la oportunidad de conseguirlos, haré más unboxings y reviews de estos capturadores. Y nos vemos en el siguiente video. Peace out, guys.